gente linda, le mando un beso, un abrazo. Gracias por siempre apoyar este canal. Nos fuimos, señores, con Susan Ochoa. Ella es una cantante peruana que fue a representar a Perú en Chile. En esta ocasión vamos a reaccionar a la canción Ya No Más, que ella la interpretó en Viña del Mar. Así que recuerda, por favor, regalarme un like, recuerda suscribirte y déjame en los comentarios si tú quieres que yo siga reaccionando a Susan Ochoa. Vamos allá, mi gente. Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel. Ok. De tu amor en mi ser, de mi dolor. Qué bonito. Veo mis cicatrices y me lleno de rencor por tu amor en mi ser, por mi dolor. Bueno, señores, disculpen que haga pausa de una vez. Ustedes saben que el copyright es súper jodón. Entró súper bien Susan Ochoa. Entró de una vez con sentimiento y con una voz bien susurrada, bien suave, bien delicada. Me gusta. Vamos súper bien. Bárbaro, señores. Ella nada más se le ve pequeñita, pero se le ve que tiene una voz súper potente, una voz impresionante. Siento, hablando de su outfit, de su ropa, porque aquí hablamos de todo, que está muy bonito. Creo que fue muy acorde a esta gala de Viña del Mar. Se ve espectacular. El peinado, el maquillaje, bien, bien bonito. Su voz empezó súper bonito, súper suave, y ahora la vemos con una voz súper potente, con un timbre de voz súper allá arriba que uno no se esperaba, señores. Porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más. Bien desgarrador eso ahí. Bárbara ahí lanzó una nota muy chula. Estaba cantando normal y luego subió una nota que se escuchó impresionante, señores. De hecho, siento que esta artista tiene mucha técnica de canto y mucho manejo escénico. Se le ve que ella ya es una veterana en la tarima. Ese cuento de hadas solo fue terror. Wow, oye esa nota. Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo. Lo que acaba de hacer ella, le voy a decir. Es hora de sanar estas heridas. Lejos de ti. Y tú no volverás. Wow, ese ronquido. Nunca más. Porque yo ya no estaré. No me encontrarás. Bárbara. ¡Qué dura! Señores, ella hizo una cosa hace un ratito y es que estaba con una nota allá arriba y luego bajó. Eso es muy difícil de hacer porque algunas veces hay artistas que le pasa que tiran gallo inmediatamente, porque imagínate, tú tienes una soguita así bien tensa y luego se pone floja. Entonces como que la voz como que titubea un poco, pero ella logró dar la nota y luego mantener ese susurro abajo. Espectacular. Y tú no volverás a vivir bien nunca más. Wow. Porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más. Bien, señores, bien desgarrador como lo está haciendo. Ya no más. Wow, 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 wow. Destruyó el escenario. Aplauso. Debarató el escenario. Señores, lo que acaba de hacer esta artista peruana fue decirle a Viña del Mar: hey, nosotros estamos aquí, también cantamos, también somos duros. Nosotros tenemos buenos cantantes. Nosotros estamos aquí en Perú.
con mucho talento. Eso fue lo que vi en Susan Ochoa, sacando toda esa potencia vocal para poder representar a su país. Y creo, es más, no me equivoco, lo logró full. Me encantó la interpretación. Déjame tú en los comentarios qué tú opinas y si quieres que siga reaccionando a Susan Ochoa también. Recuerda regalarme un like, que con eso me apoyas, y suscribirte si gustas. Así que ya tú, chao.